Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Mi nombre es Marco Ríos Pita. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante relacionado a la estrategia y a la tecnología. Vamos a hablar acerca de estándares técnicos y guerra de formatos. Es un tema súper, súper interesante y útil para las empresas hoy en día. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal y a compartir este contenido académico con aquellas personas que lo puedan necesitar. Importante mencionar también que este tema de estándares técnicos y guerra de formatos va a ser explicado a través de tres tutoriales. El día de hoy vamos a hablar acerca de la primera parte o la primera sección. Entonces, bueno, comencemos y lo primero que nos deberíamos estar preguntando todos nosotros es ¿a qué nos referimos con estándares técnicos y a qué nos referimos con formatos? ¿No? ¿Y por qué motivo se establecería una guerra de formatos? ¿Y quiénes participarían en esa guerra? Empecemos por lo básico. Cuando hablamos, chicos, de estándares técnicos y guerra de formatos, principalmente de estándares técnicos, nos estamos refiriendo a un conjunto de especificaciones, como se menciona en esta presentación, técnicas que los productores, las diferentes compañías, cumplen al fabricar un producto determinado. Entonces, esos estándares son los que van a predominar y prevalecer en la industria en donde compiten estas empresas. Por supuesto, aquella empresa que sea la primera en imponer un estándar, el cual vaya a ser compartido y utilizado por las empresas rivales, le va a generar una ventaja competitiva. Seguramente alguno de ustedes se preguntará por qué establecer o imponer un estándar en una industria te genera ventaja competitiva. Bueno, en términos simples, la ventaja competitiva de una empresa se consigue cuando es capaz de tener márgenes de ganancias superiores al promedio de la industria. Y si una empresa está imponiendo un estándar, es porque ese estándar ha sido patentado. Vale decir que ya se ha registrado ante las empresas reguladoras de la industria y por lo tanto aquellas compañías que deseen utilizar ese formato o los procesos involucrados en ese formato van a tener que pagar regalías, van a tener que pagar, en pocas palabras, una cierta cantidad de dinero a la empresa creadora de este estándar o de esta tecnología. Eso de por sí ya genera ventaja competitiva desde el punto de vista económico y permite a la empresa líder comenzar a innovar y a desarrollar de repente nuevas cosas que les permita seguir manteniendo ese liderazgo en aspectos tecnológicos. Ahora, como se menciona acá, hay muchas empresas que a través de la historia, ¿sí? Han impuesto estándares que se han convertido en lo genérico de la industria. Como ustedes se pueden observar en esta presentación, en muchos casos la fuente de diferenciación de productos se basa en el estándar técnico. Microsoft, en el mundo del software, ha sido una compañía que durante años, podríamos decir durante décadas, ha impuesto el estándar en el mercado de los sistemas operativos, de los software. Y de hecho, al punto de que, si bien hoy en día no existe un monopolio en sí, prácticamente no existe en ninguna industria por las leyes antimonopolio que existen en los países, regulaciones gubernamentales y diferente índole, un 90% de participación de mercado es lo que ha alcanzado Microsoft en el justamente mercado de sistemas operativos o softwares, lo cual, si bien no es un monopolio, es prácticamente lo más cercano a ello, ¿no? Sin embargo, es curioso el caso de Microsoft porque a pesar de ser el líder absoluto en el mercado de los sistemas operativos y cómo ha podido negociar con empresas fabricantes de hardware como laptops, computadoras de escritorio, etc., al momento que ha querido ingresar a mercados relacionados, una diversificación relacionada, como por ejemplo el negocio de las tablets y de los smartphones o teléfonos inteligentes, no ha podido tener el mismo éxito. ¿Y por qué motivo? Porque a pesar de que sea un mercado tecnológico y sea una diversificación relacionada, muchísimas cosas en común, no tenía las fortalezas que sí han tenido otras compañías que llegaron primero al mercado de los celulares o de las tabletas, de las tablets. Ahora, como se menciona acá, las guerras de formato son muy importantes porque quien gane la guerra es quien va a imponer ese formato y ese estándar en la industria. Las batallas, como se menciona acá, para establecer y controlar estándares técnicos se denominan guerras de formatos. Y finalmente lo que se busca es la rentabilidad para la organización. Por lo tanto, si una empresa no gana esa guerra de formatos, nunca lo hace, probablemente va a ser una empresa que no va a liderar en esa industria, va a tener probablemente una participación de mercado conservadora, probablemente sea rentable, pero no necesariamente esa rentabilidad le va a permitir ser sostenible a través del tiempo. Vale decir, va a ser un jugador pequeño, ¿no? En esa industria, en ese mercado en particular. ¿Quiénes son los jugadores que lideran el mercado? Son los que imponen el formato o el estándar.
Ahora, hay una gran cantidad de razones claras y concretas, más allá de la que mencioné hace unos breves minutos con respecto a tener licencia o patente y por eso tener ganancias superiores a los rivales. Hay otras ventajas muy contundentes de ser quien, la empresa que imponga el estándar del mercado. Ahora, ejemplos de estándares hay muchos, ¿sí? Un ejemplo familiar es el diseño del teclado de computadora. Seguramente ustedes se deben haber percatado que el teclado de las computadoras, de los notebooks, de las tablets, inclusive de los celulares con pantalla táctil y los que anteriormente se comercializaban que tenían teclado físico, tenían una configuración estándar que hace que el cliente o el usuario pues la pueda utilizar con mayor facilidad, prácticamente de memoria. Otro ejemplo, aparte del mencionado, que explica los beneficios del uso de estándares, es por ejemplo el que se refleja en el comercio internacional y en los negocios internacionales, a través del uso de los contenedores. Los contenedores tienen dimensiones universales, vale decir, son los mismos en cualquier lugar del planeta. Es justamente la misma altura, la misma longitud y el mismo ancho. ¿Por qué motivo? Porque para efectos logísticos va a ser mucho más sencillo para las navieras, para las empresas de transporte terrestre, el poder utilizar estos contenedores y transportarlos de manera eficiente. Entonces es muy muy importante tomar en consideración este aspecto y del mismo modo también comprender el beneficio fundamental que tiene el uso de estándares en diferentes industrias, en diferentes mercados. También podemos encontrar la computadora personal o el personal computer. Como pueden observar, la mayoría de las computadoras comparten un conjunto común de características. Cuentan con un procesador o un microprocesador. En la gran mayoría de los casos es un microprocesador Intel. También una memoria de acceso aleatorio, también conocida como la memoria RAM, un sistema operativo que muy probablemente es un sistema operativo de Microsoft, como les había mencionado, con 90% del mercado, es sin duda, o está presente sin duda en la gran mayoría de empresas de fabricantes de hardware, y al mismo modo también unidades de DVD, aunque justo decir que en los últimos años ya la nueva serie de computadoras no cuenta con DVD debido al crecimiento del streaming, pero también cuentan con teclados estandarizados, monitores estandarizados, el mouse está estandarizado, el módem probablemente también. Entonces, cuando se presentan industrias o sectores en las cuales, como por ejemplo en el caso de las computadoras personales, en las cuales el éxito gira en torno a la estandarización de varios componentes, no solamente de uno, estaríamos hablando de justamente un diseño dominante. Como se menciona en esta presentación, un diseño dominante se refiere al conjunto común de características de diseño. ¿Cuáles son los beneficios concretos del uso de estándares o de formatos establecidos? En primer lugar, como se menciona acá, y hay cuatro beneficios que se mencionan en esta presentación. En primer lugar, una norma técnica ayuda a garantizar la compatibilidad entre los productos y sus accesorios o complementos. ¿Sí? Eso es muy importante. Por ejemplo, cuando hablamos del negocio del comercio internacional, los contenedores se utilizan con vagones, camiones y barcos. ¿Sí? Entonces, eso hace mucho más fácil la distribución física de los productos. Y en el caso de las computadoras de escritorio, se utilizan las aplicaciones de software. Entonces, acá hay un beneficio muy, muy, muy importante para la industria. El segundo beneficio concreto del uso de estándares es que puede ayudar a reducir la confusión en la mente de los consumidores. Hay algo muy claro acá en el mercado, y es que el consumidor no se quiere sentir tonto, no quiere sentir que no comprende las cosas. Por lo general, mientras más simple se le haga la compra de un producto o el uso de un producto, ese cliente va a estar contento, muy probablemente no solamente va a comprar una vez, sino va a recomprar con cierta frecuencia. Entonces, este segundo beneficio para mí es absolutamente contundente. Ayuda a reducir la confusión en la mente del consumidor y de esa manera compra tranquilo, consume, utiliza tranquilamente el producto. En tercer lugar, el tercer beneficio sería el siguiente. Ayuda a reducir los costos de producción. ¿Qué ocurre? Mientras más estandarizada esté la producción, la empresa productora va a desarrollar economías de escala. O sea, por definición, la economía de escala es la disminución progresiva del costo unitario de un producto en la medida que se produce más de ese mismo producto. Entonces, en la medida que más cosas sean estandarizadas, eso va a ayudar a que haya menos adaptación o menos personalización y por ende se logren costos menores.
Finalmente, chicos, en cuarto lugar, la aparición de estándares, el uso de estándares en cualquier industria va a ayudar a reducir los riesgos asociados con el suministro de productos complementarios o accesorios del producto matriz. Eso básicamente lo que ayuda es a disminuir la posibilidad de que no exista stock permanente de esos productos complementarios. Entonces, chicos, de una manera muy simple he explicado la primera parte de ese tutorial de los estándares y la guerra de estándares o de formatos que existen en diferentes industrias, no solamente las tecnológicas, sino muchas industrias más. Estén atentos a la segunda parte de ese tutorial y nuevamente los invito a compartir este video con aquellas personas que lo puedan necesitar y a suscribirse al canal. Muchísimas gracias a todos.